sean todos bienvenidos al episodio número 12, si es que no estoy mal, de Super Mario 64 Randomizer. Chicos, en el episodio pasado, pues continuamos todavía con el tema de la recolección de estrellas. Si no estoy mal, fuimos... Ay, la verdad es que solo recuerdo lo del episodio antepasado, que hicimos todo lo de Big Boss Hunt, lo de TikTok Clock, que la verdad la pasamos muy mal. Y aparte de que en Hazy Mixcape por fin ya hicimos la gorra de invisibilidad, pero lo del episodio pasado, que según yo avanzamos con el tema, o sea, avanzamos a los demás niveles. Y de hecho, chicos, el día de hoy, pues voy a continuar con lo que es Cuckoo Mountain, que de hecho no sé por qué subo si Cuckoo Mountain está... Cuckoo Mountain es Snowman's Land, porque como ya tenemos la gorra de invisibilidad, pues ya puedo hacer lo del iglú. Entonces, como ya es prácticamente lo último de Snowman's Land, pues vamos a hacerlo de una vez. Así que, venga, mano, ahí está el pingüino que me sacó de onda, super macabro. ¿Qué pedo con ese pinche pingüino? Ok, entonces, lo que tengo que hacer ahorita es llegar al iglú. Y eres tú, ¿no? El caparazón. ¿Tú eres el caparazón? Ahí está, el mendigo. Venga, chapacá, mendigo. Ahora sí, entonces, llevamos el caparazón. Con cuidado. A ver, espérate que no estoy viendo mucho, ahí sí. Aquí hay que hacer como que un brinco, perfecto, y glitch extraño, y conseguimos la... ¡Oh! Bueno, cierto, no me tengo que sorprender porque esto es un randomizer, así que pues... Bueno, no necesitaba de la Vanish Cap, pero igual me quería asegurar, así que estrella 86. Ah, por cierto, chicos, se me olvidó decirles, sí, probablemente están viendo que tenemos unas cuantas estrellas de más, o sea, unas dos, más o menos. Y esto se debe a que fuera de cámara ya por fin hice lo de la gorra de alas. Y ya hice lo del segundo Bowser, que ya conseguí las monedas rojas del segundo Bowser. Y chicos, en este episodio, pues... ¿Por qué digo en este episodio si ya empezamos, ya recolectamos la primera estrella? Bueno, ya terminamos con lo que es el primer piso y el sótano. Es hora, chicos, ahora sí. Ahora sí, como ya no hay nada que hacer... Bueno, no puedo hacer el... Como ya no hay nada que hacer en el primer piso y en el sótano, pues ahora sí, chicos, toca hacer lo que está aquí, merengues. Entonces, ahora sí yo creo que me voy a ir por Tiny Huge Island, que la vez pasada la cagamos bien machín. Así que vamos a ver si ahora podemos atinarle a lo que queremos. Vamos a, como había dicho, a desbloquear la casa de Wiggler. Ay, cuidado, Mario, cuidado. Es que ya sabía que iba a pasar esto. Es que ya sabía, loco. Venga, Mario, cuidado, eso. Ok. Aquí, mira, ese Goomba seguro ya resucitó, así que aguas. Aguas, ok, no ha resucitado. No te vayas a caer, no. ¡Mario! ¿Por qué? A ver, hermano, en serio, no es tan difícil, por favor. No es tan difícil. Vamos a acomodar la cámara. Y nos vamos a ir despacio para que no te sientas mal, Mario. No. ¡Ya, por favor! ¡En serio! ¡Loco! ¡Es un mundo pequeñito! ¡Por favor! Me interesa el secreto. A ver, ya se murió el Goomba. No hay ninguna presión. Vámonos a ir calmado. Eso es. Ahora vamos a romper la casa del Wiggler. Ahí estamos. Y tranquilísimamente vamos a asomarnos por donde nos podemos tirar. Lo cual es en ningún lado. Más bien es en este otro lado. Porque necesitamos la tubería. Ahí estamos, ya calmadito. Perfecto, entramos a la tubería. ¡Interesante! Esa canción ya se ha escuchado anteriormente, pero sigo sin saber de dónde proviene. No sé, la verdad, no me suena. Pero bueno,
¡Cuidado! Don't let yourself be shocked. Ok, no dejes que te trague la arena o algo así. Ok. Alguien me había dicho que si me imaginaba que hubiera aquí unas cuantas estrellas en la casa de Wiggler. Pero pues no hay ninguna estrella, así que pues bueno. La verdad era algo que ya me esperaba, así que pues bueno. Oye, Wiggler, llámame de caballito, por favor. Bueno, no quiere. ¡Chao! Your rear Richard Princess Tootstool Castle. Chao, llegaste al castillo de la princesa Peach por medio de una tubería. Usar los controles es un it's a piece of cake. O sea, es el letrero del inicio. What the fuck. Ok, no es necesario que me des un tutorial, Wiggler. Ya estamos en el episodio 2, entonces creo que tutorial no nos hace falta. Aléjate. Eso, me refiero a ti. Oh, es el, otra vez el letrero de la caverna. What the fuck. Ouch. Oye, Wiggler. Ahí está, perfecto. 1. Si saltas repetidas veces en un cierto tiempo, vas a tener un salto cada vez más y más alto. Ok, sigue dándonos tutorial. Interesante el Wiggler tutorial, Y murió dándonos un tutorial. Oh, bueno, pues que descanse en paz el señor Wiggler. Murió dándonos tutoriales mientras nosotros lo masacrábamos. Perfecto. Ok. Vale, señores, entonces ya tenemos la estrella 87. Casi ya acercándonos al final. Hicimos la última estrella, ojito. Sinceramente, de este nivel no recuerdo muchas cosas, la verdad, Recuerdo el tema de la carrera, eso sí. El de las Piranha Plants que tengo que hacer en el mundo grandote este. A ver, aquí está una. Ahí estamos. Aquí hay otra, mendigo. Mira, ahí está. No te vayas a caer. Creo que aquí ya no hay forma de... ¿O sí hay forma? Creo que sí. Ok, si no podemos hacer el de... El del pez. El de las Piranha Plants. Supongo que podremos hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué hay en ese cubo? Una vida que no quiero. A ver, aguanta. Me pregunto, hay un montón de cosas que se randomizaron. Por ejemplo, tantos Goombas. Pero lo que no se randomizó fueron los peces. Los peces siguen estando en donde mismo. Y la neta tengo... chingo de miedo. Ay, Dios. No. A ver, por aquí debe haber una tubería. Las tuberías creo que eso sí de plano no se puede randomizar. Así que sí se randomizó. Aquí normalmente... what the fuck. ¿Aquí normalmente hay una tubería o estoy loco? Según yo sí hay una tubería. What the fuck. Uy, aperitas, lo logré bien. ¿Qué pedo? No, les juro que sigo sin reconocer la melodía, Ok, vida, perfecto. Por allá creo que no había nada. Cuidado. Pero te dije... Ok, no pasa nada. Creo que tenemos las suficientes vidas como para seguir intentando. Es hora de ser un exterminador por todas las de la ley. Ahí estamos. Toma, buenísima. Uy, güey. Ahí estamos, buenísima. Toma. ¿Ya son todas? Sí, ya son todas, perfecto. 87, vamos por nuestra estrella, chicos. La número 88. Ok, estrella 88. Dos más son 90. Y de 90 nos... chicos, nos faltan 32 estrellas. Ya casi nada de terminar. Vamos entonces con la siguiente estrella. The Tip Top of the Huge Island. Tip Top. ¿No será la carrera? No, en la carrera ya sé que viene ahí el nombre en el nombre de la estrella.
De Tip Top. ¿Será esto? Estoy 89. Here we go. ¿De Tip Top? ¿De Catch Island? Ok. ¡Excelente! No recordaba esa estrella, sinceramente, pero muy bueno. Vamos entonces, rematch with Koopa the Quick. Aquí está. Ya sabía que la estrella tenía su nombre. Así que, si mal no recuerdo, no hay que matar al Koopa para poder hacer la carrera, según yo. Así que vamos a dejar al Koopa tranquilo. Y allá está donde comienza Koopa, o sea, desde el otro lado. Entonces, en ese caso, vamos. Uy, uy. Vamos a hacer esto del otro lado. Así que vamos a hacerlo desde acá. Pero Mario, por favor. Gracias. Sí puedo irme por acá, ¿no? O tal vez no. No, no puedo. Ok. Entonces tendremos que hacerlo por este otro lado. ¿Sí puedo bajar aquí? Sí, sí puedo. No veo ni maíz. Loco, loco, no veo ni maíz. Ok, sé que no es por aquí, pero... Loco, en serio, qué pésima está la cámara. Uy, güey, espérate. Espérate. Ok. Espérate. ¿Se suicidó? Ok. El nivel en donde deciden suicidarse. Ok. Estamos... Ya estoy en Huge Island porque aquí está... Ok, esta es la meta. Ok, creo que aquí regresarse va a ser imposible, ¿verdad? O tal vez es bastante posible. Ahí está Koopa the Quick, ahí está, perfecto. ¿Qué onda, Koopa the Quick? Sometimes you'll bow into the invisible walls. Ok. Supongo que tienes razón, ¿eh? A veces entro en paredes invisibles y en pinturas. Así que sí, supongo que tienes razón, amigo Koopa the Quick. Ok, si mal no recuerdo, esta carrera es un poquito más difícil a la original. Así que hay que echarle ganas. Si no quiero que me gane este güey. Ay, espérate, 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 espérate. No se esgacho, no se esgacho, no se esgacho. ¡Chu, chu, 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 chu! ¡A huevo! ¿Te sientes bien, Koopa the Quick? ¿Te sientes? Ok. La montaña de la suicidación. ¿Pero por qué? El palo atravesado. Pobre Koopa the Quick. Five Itty Bitty Secrets. Oh, ya recuerdo esto. Ok, esto es en mundo pequeño, o sea, aquí. Y tengo que encontrar todos los secretos. Y la neta, no recuerdo dónde están todos. Recuerdo unos cuantos, pero no recuerdo todos. A ver. Recuerdo tres. El que acabamos de pasar. El de Wiggler. Aguántate, 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 aguántate. Eso. Luego el otro está justo aquí abajo. Si no estoy mal. Pero Mario. Mario, nos van a matar, ¿eh? Cuidado. Este es... Ahí está, el tercero. Y los otros dos no recuerdo dónde son. ¿Dónde serán los...? Ok, ¿este cuarto? Hola, Bobomba amiga. ¿Cómo está usted? ¿Usted no se activa el cañón? It's Little Lava Land, ok. No, ella no activa el cañón, ok. ¿Este será otro secreto? No, ¿verdad? No, según yo, secretos estaban muy, accesibles. Este estaba muy poco accesible. 20 minutos después. Haber hecho eso no me reinició los secretos, ¿verdad? Espero que no. A ver, espérate. ¡No! El control, loco, el control se movió solo. Les juro que se movió solo. O sea, yo me había detenido para que la cámara girara. Ah, pues a recolectar. Es más, mira, me voy a aventar. A ver si es... ¡Sí, es un secreto! Ok, pues ya tengo los 5 secretos. Vamos con calma, que ahí hay un Goomba asesino. Así que Mario, con cuidado, por favor. Y control, no me troles, por favor. Gracias. Ok,
Como les digo, está la montaña de la suicidación, ¿eh? ¿En serio? What the fuck? Ahí están los 5. Ay, gracias, el respawneo. Ay, estoy como el Iron, el ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. cuando, en esa imagen. Oh. Ay, puedo respirar, señores. Porque la estrella que sigue, pues se ve que está sencilla porque está... En serio. Están todas reunidas. Estrella 91. Están todas reunidas en una sola montañita o en varias montañitas. Así que la estrella de las monedas rojas se ve que va a estar sencilla. Eso espero. Vamos entonces, chicos, con la última estrella de Tiny Huge Island. Wiggler's Red Coins. Ok. En realidad no sé por qué vengo por aquí. Si necesito irme a Mundo Grande. Así que habrá que... No quiero sacar otra vez los secretos. Esta vez los secretos de Azkaban me importan un cacahuate. Ahora, entramos a la tubería. Vamos, bueno. Ahí está, perfecto. Ahora, sé que hay una forma fácil de llegar ahí. Y no, no es entrando por la casa de Wiggler, sino más bien es un long jump aquí. Ahí estamos, espérate, frénate. Gracias, loco. Ahí estamos. Ok, como mi control es muy troll, safe state. Ahí estamos, mendigo. Ok, entonces cruzamos lentamente el puente mortal. Ok, cambió muy drásticamente la cámara, ¿eh? Ahí estamos, muy bien, muy bien. Vamos, muy bien, excelente. Bien, ahí estamos, señores. Entonces, mira, como les digo, muchas monedas están juntitas en montañitas. Yo tengo que hacer las maniobras que normalmente tendría que hacer en la misión de las monedas rojas. Así que eso está muy, pero que muy bien, la verdad. 6, 5, 7. Y ya vi dónde está la otra. Está justo aquí arriba. De hecho, bueno, tengo que hacer una maniobra. Pero bueno. ¿Sabes qué? Safe state. Ok, una vez hecho safe state. Pero, Mario... Ok, qué bueno que así hice safe state. No sé por qué no hace el tercer salto. Pero, Mario, hazme el tercer salto, por favor. Ahí está, perfecto. Muy bien, Mario, muy, muy bien. Ahí está la estrella, un poquito atravesada, pero no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Cálmate, Mario, cálmate, eso es. Ok, ahora, con calma, vamos de uno en uno. No hay mucha prisa. ¡Eso, merengues! ¡Estrella 92! ¡Ay, llévalo! Ok, tengo que decir que fue un episodio... Bien, bien. No estuvo tan salvaje, la verdad. Ok, esa convulsión me sigue perturbando un poco. Pues bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, sean entretenidos. Si fue así, déjenme su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse, que se vienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio, ya no podemos evitar. Ya no lo podemos evitar. Ya es el turno, ahora sí, chicos, de tomarle 100% atención a Rainbow Ride. Así que chicos, para la próxima vamos a intentar seguir sacando estrellas aquí en Rainbow Ride, que de hecho... ya como de plano estamos en puntos super salvajes. La acabo de... Esto es lo que nos espera para el próximo episodio. Cuídense mucho, que ya las quiero. Adiós.